Pues como ya os he dicho en el título del vídeo, pillado por la Guardia Civil en pleno bueno con mi Mavic Air 2, haciendo prácticas para examinarme de los escenarios estándar ST-01 y ST-02 y nada, estaba más bien volando, puse a grabar la cámara porque uno no sabe nunca las imágenes que te pueden impactar o algo, o puedes ver alguna cosita interesante después para tu biblioteca de vídeos, pero mi intención era más practicar pues los círculos, el cuadrado, volar lateralmente, todo lo que pide AESA para los dos escenarios antes de que viniera mi examinador, pero justo antes de eso me pilló la Guardia Civil volando el dron y no pasó nada. No pasó nada, simplemente ni poco, ¿vale? Vinieron y preguntaron, buenas, primero aterriza el dron, porque me giré y les dije, si me permiten, aterrizo el dron y después hablamos, ¿no? Vinieron a preguntarme y cuando les dije que era un piloto registrado en AESA, con número de operador tal, que tenía ya habilitados ya los exámenes de A1 y A3 aprobados y el de la 2, y que me estaba entrenando para examinarme para los escenarios estándar, no hubo mucho más que hablar. Tengo seguro del dron, estoy con una empresa francesa que me cuesta 24 euros al año, que por no dar mucha publicidad pues no lo digo aquí en el vídeo, si alguien quiere por privado no tengo ningún problema, ¿vale? Son 24 euros al año para un Mavic Air 2 en modo recreativo, ¿vale? Y ahí cubre muchas cosas, sobre todo responsabilidad civil, que es lo más importante. Y las placas sinífugas que en el decreto del 1036/2017 se pedían, parece que eso vaya a cambiar, que no va a hacer falta que sean inífugas, pero bueno, yo ya lo tenía con mi número de operador y el número de serie del dron, tanto en el dron como en el mando, y no tiene más. Yo ya había visto antes que podía volar, porque había consultado la web de Nair Drones. Antes de desempaquetar el dron, primero miro eso, porque si no, no tiene sentido. Sacar el dron y después mirar y ves que no puedes volar, lo tienes que volver a meter. Es decir, yo estaba bien seguro de lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. Y de hecho yo lo trasladé y dije, pues miren señores agentes, yo estoy aquí haciendo prácticas para un examen que voy a hacer en breve y estoy volando en una zona libre de vuelo. El dron no lo estoy alejando más de la línea visual, es decir, que estoy volando en VLOS y no estoy excediendo la altura, que son 120 metros a nivel del suelo, y tengo mi seguro, tengo todos mis permisos, entonces no tengo ningún problema. Entonces, ya viendo que todo eso estaba bien, pues se dieron media vuelta y se fueron. No hubieron ni... Más bien fueron simpáticos. La Guardia Civil es un cuerpo de seguridad del Estado, y ellos velan por nuestra seguridad. Vienen, preguntan, es su deber, ¿vale? Pero yo después a lo mío. Tenemos que perderle el miedo a esa gente siempre que estés haciendo las cosas bien. Por eso es importante tener una formación y a partir de ahí, cuando ya sabes de lo que tocas, pues vas a volar tranquilo. Llegas a una zona en la que no puedes volar y despegas, si se te acerca alguien es normal que te asustes. Pero le quiero quitar yo desde aquí un poquito de miedo a toda la comunidad dronera, porque sí que es verdad que a veces... por la gente y tal, nos sentimos por lo que dicen, un poquillo sí, las noticias que siempre sale las cosas malas que hacen los drones, pero nosotros es nuestro hobby, intentamos hacerlo lo mejor posible. Entonces desde aquí quiero lanzar un mensaje de tranquilidad y sobre todo de estar preparado para cuando, si surge un día y te paran o te preguntan, para que la gente... tenga esa facilidad de palabra, de decir, estoy volando en una zona permitida, se lo puedo demostrar, aquí tengo mi seguro de dron, aquí le enseño este papel o este PDF en el que pone que estoy registrado en AESA, que tengo un nombre y un apellido y un número, ¿vale? Y que he superado los exámenes de A1, A3 y A2 en su caso, y nada, estar tranquilos, que no pasa nada. Aquí en el vídeo supongo que en postproducción pues pondré algunas imágenes de que sin querer grabé, porque el dron seguía grabando mientras me preguntaban, y bueno, para que sirva un poco de tranquilidad a la gente y que pierda un poco el miedo, pero siempre en base a tener las cosas claras de lo que estás haciendo, dónde y cómo. Bueno, espero que haya servido mi consejo esto para mucha gente, porque supongo que mis palabras para algunos van de más, pero hay otra gente que se está iniciando y que necesita de estos consejos, y espero llegar a esa clase de gente. Bueno, muchas gracias por atenderme y a pasar buenos vuelos.